El Bobular surca el universo a la búsqueda del planeta Tierra, mientras nuestros amigos se disponen a comenzar una nueva y fascinante aventura. ¡Qué suerte! Hoy me toca hacer guardia y todo parece que está tranquilo. ¡Qué sereno está el cielo! De pronto, una sombra misteriosa invade el Bobular. ¡Qué extraño! Nunca había visto una cosa como esta. Tal vez estemos entrando en una nueva galaxia. Si es así, debe ser la galaxia de la oscuridad. ¿Eh? ¡Por todos los astros del universo! ¿Pero qué diantres es eso? Casi sin darse cuenta, la nave de los Bobobots se introduce en un extraño pasadizo lleno de agujeros negros. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La nave va directamente hacia aquel agujero! ¡Oh! ¡Esto es terrible! ¡Es como si el agujero tuviese un misterioso poder mágico! ¡Tengo que hacer algo! Mientras Cornelius continúa durmiendo. ¡Qué pesadilla! He soñado que una criatura pegajosa me comía. ¡Claro! ¡Era mi saliva! ¿Eh? ¡Cornelius! ¡Hemos entrado en la galaxia de la oscuridad! ¡Y nos está tragando un agujero negro! ¿Quieres decir que el Bobular es atraído por la fuerza magnética de uno de esos agujeros? Tenemos que actuar. Iré a la biblioteca y consultaré el gran libro de los Bobobobs. En la biblioteca, Cornelius busca de dónde pueden venir los agujeros negros que atraen al Bobular, mientras Bob Butter está de lo más alterado. Dime, ¿has encontrado algo, Cornelius? Parece que alguien llora mucho. Sí, yo diría que está muy triste. Por la forma de llorar, parece un animal muy grande, ¿verdad, Cornelius? Ajá, creo que ya encontré lo que buscaba. ¿Ves esto de aquí, Bob Butter? El gran libro dice que es una criatura del espacio llamada Tripop. ¿Una criatura llamada Tripop? Sí, Tripop. En la galaxia de la oscuridad, que es donde estamos ahora, hay muchos Tripops. Son pacíficos y alegres. Y tienen unos agujeros negros aspirantes. Los agujeros negros de que me ha hablado Piebus. Pero si son pacíficos y alegres, ¿cómo es que...? ¿Por qué hemos oído un llanto tan triste hace un momento? No lo sé, Bob Butter. La verdad es que no acabo de entenderlo. Lo mejor que podemos hacer es subir a cubierta a ver qué pasa. En la habitación de Ade y Petronila, las paredes comienzan a supurar humedad. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Duerme como un tronco! ¡Qué extraño! Creía que había sido él. Petronila no entiende nada de nada. ¡Vamos, levántate ahora mismo! Oh, no te preocupes, yo te salvaré. Sin pensárselo dos veces, Ade coloca un cubo debajo de cada gotera. Por fin, ahí estamos salvados. Sí. ¿Pero qué ha sido eso? Abajo, en el Obusium, Ot y Sot se han quedado boquiabiertos al ver el panorama. No se pueden creer lo que ven sus ojos. Misteriosamente, los frutos de Obus están marchitos. ¿Eh? Pobres, no pueden explicarse lo que pasa. Espérame, ahora vuelvo. Sot ha vuelto con un par de cubos. No sabemos qué quiere hacer, pero quizás haya tenido una idea genial. ¿Eh? Sí, he recogido el agua que gotea para hacer unas pruebas químicas. Veamos qué sale. Tiene mucha curiosidad por saber qué resultado dará el análisis del tubo de ensayo. Caracoles, son lágrimas. ¿Y de dónde pueden provenir esas lágrimas? Deben ser de alguien que tenga los ojos muy grandes, si no, no se comprende. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué jaqueca! ¡Por Júpiter! Cornelius y Bob Butter no entienden nada de lo que ven. ¿Lo has visto? Sí. No sé qué demonios es eso, pero tenemos que destruirlo. Tienes razón, comprueba las bombas de achique, no quiero que nada salga mal. Ah, y átate bien la cuerda a la cintura. Listo, Bob Butter. Vamos allá. ¡Esperadme, no os marchéis! Petronila me ha dicho que si quiero dejar de ser un niño, tengo que ponerme a prueba a mí mismo y demostrar mi valor y tenacidad. Es una superficie muy resbaladiza. Puede ser peligroso. Es mejor que te quedes aquí.
Es igual, no os preocupéis, no tengo ningún miedo. De verdad, tenéis que creerme, lo puedo hacer. Bien, pero que quede clara una cosa. No lo fastidies, ¿entendido? Como digas, capitán. Budbutter ata la cuerda alrededor de Wilbur y se asegura de que las bombas de achique estén bien fijas. ¡Qué bien! Ahora, muchacho. Wilbur está más contento que unas castañuelas. Bien, ya estamos todos. ¡Vamos! La expedición se pone en marcha. El bobular ha ido a parar a una zona pantanosa y nuestros amigos tienen que ir con mucho cuidado para no caer en ella. Con Budbutter al mando, comienzan a subir la pendiente. Cornelius se da cuenta de que Wilbur no le sigue. ¿No subes, Wilbur? ¡Es que no puedo moverme! ¡Tienes que tirar de la cuerda! ¡Suave, suave! ¡No, así no! ¡Uy, auxilio! ¡Oh, no! ¡No! Cornelius avisa a Budbutter. ¡Budbutter, Budbutter! Ya sabía yo que pasaría eso. ¡Ayudadme, por favor, capitán! ¡Bajadme de aquí! Creo que no te ha oído. Tendrás que tirar de la cuerda. Esta sí que es buena. ¡Uy, gracias, capitán! ¡Muchas gracias! ¡Me ha salvado la vida! ¡Uy! Ahora tienes que tirar de una cuerda y después de la otra. Primero una pierna y después la otra. Vamos, ahora tú, pruébalo. Poco a poco, Wilbur. Pero Wilbur se hace un lío y no se aclara. ¡Auxilio! ¡Budbutter, mira! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No lo adivinas? ¿Eh? ¿Qué haces ahí arriba otra vez? Esto ya pasa de castaño oscuro. Eres más tozudo que una mula, parece que no quieres aprender. Creo que se lo tendrás que repetir todo desde el principio, Budbutter. Antes tienes que tirar de una cuerda y después de la otra. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? No es tan difícil. ¡Mirad! ¡Basta de bromas! No es ninguna broma, Budbutter, mira. De pronto aparece un pequeño tripop. Budbutter, Cornelius y Wilbur se quedan boquiabiertos. Tal y como dice el gran libro de los Bobobobs, estas criaturas viven felices, pero su comportamiento es más bien triste. Este debe ser Filaria, el más pequeño de los Tripops. ¿Y por qué le ha escupido? No lo entiendo. Lo encuentro muy extraño. Da igual. Nuestros amigos continúan la ascensión aún sin saber lo que encontrarán cuando lleguen a lo más alto. Hace ya rato que han salido y el bobular está bien lejos. Budbutter confía en que todo saldrá bien. Tiene que sacar la nave de allí como sea. ¡Mirad! ¡Es inmensa! ¡Y qué ojos más grandes tiene! ¡Oh! ¡Viene derecha hacia nosotros! ¡Cuidado! ¡No! ¡Auxilio, capitán! ¡Que no sé nada! ¡Utilicemos nuestros poderes! Mientras Cornelius y Wilbur todavía descienden pendiente abajo. Por suerte y gracias a sus poderes, han podido desaparecer a tiempo. En el Obusium, Ot y Sot utilizan toda clase de recipientes para recoger las gotas que caen de las plantas de Obus. Están tan cansados que ya no pueden más. ¿De pronto? Mira, Sot, mira lo que me ha caído en la cabeza. Es una gota de color de rosa. ¿Sabes tú lo que puede ser? ¿Por qué no coges una muestra? Comprobaremos de qué se trata. Perfecto, ya es bastante. Pero esto que, ¿de qué está hecho? Parece cola. Mientras, en el exterior... ¿Estáis todos bien? Sí, Budbutter. Tenemos que continuar subiendo, no podemos quedarnos aquí. Quiero saber de una vez qué es todo este misterio. ¡Vamos! Sin perder los ánimos, la expedición continúa su pequeña aventura. Cuando están a punto de llegar a la cima, nuestros amigos se detienen para coger fuerzas. De pronto, detrás del tripop y sin que nadie se dé cuenta, aparecen unos animalitos con caparazón que aprovechan la ocasión para resbalar hacia abajo. Una detrás de otra se divierten y hacen piruetas como si fuesen niños pequeños. Budbutter, Cornelius y Wilbur están a punto de conseguir lo que se habían propuesto, pero... ¡Uy!
¡Qué emocionante, capitán! Me parece que nos está invadiendo un ejército de extraterrestres. La sorpresa ha sido general. Los unos se miran a los otros sin saber qué hacer. ¿Has visto eso, Cornelius? ¿Decía de eso algo el gran libro? ¡Mira, tienes abierto! Ten cuidado, Wilbur. ¡Hola! Me llamo Wilbur. ¿Y tú? ¡Uy! ¡Auxilio! ¡Ha agarrado mi mano! ¡Uy! ¡Ahora me han enganchado por las botas! ¡No te preocupes! ¡Auxilio! ¡Ya voy! ¡No puedo sacar la mano! ¡Uy! ¡Mis manos! ¡Qué daño! ¡Ahora sí que la hemos hecho buena, Wilbur! ¡No hay manera! ¡Qué desgraciados somos! ¡Ese animal nos comerá las manos! ¿Eh? Curiosamente, cuando Bob Butter se ríe, los moluscos abren el caparazón. ¿Por qué no dejas de reírte y haces algo para ayudarnos? Pero el poder de Bob Butter es demasiado fuerte y... ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! Asustados, sus compañeros se encierran dentro del caparazón, pero nuestros amigos utilizan sus poderes especiales y los abren de par en par. Los pequeños animales no tienen nada que hacer. El poder de los Bobobos es demasiado fuerte. ¡Caray, cómo llora! Estaba seguro desde el primer momento que os he visto, he sabido que os enviaba Johnson. No disimuléis, trabajáis para él. ¿Pero qué demonios dice este ahora? ¡Te confundís! ¡No conocimos a ningún Johnson! Por cierto, ¿quién es Johnson? ¿Que quién es? Johnson es el Tripop más malvado de toda la galaxia de la oscuridad. Es perverso y no tiene ningún escrúpulo. Ha sometido a su dominio a todos los Tripops y se dedica a fastidiarles constantemente porque dice que no sonríen nunca. Fue él el que separó a Shelley de Filbert porque estaba celoso de que fuesen tan felices. No podía soportar verlos siempre juntos y tan enamorados. Por eso ahora están tan tristes. Sí, pero ¿quién es Shelley? Una pregunta muy lógica, Bob Butter, pero si no me equivoco en mis cálculos, nos encontramos precisamente encima de Shelley. Uno de sus tentáculos ha absorbido el bobular y ahora nuestra nave está atrapada en sus lágrimas. ¡Oh! ¡Claro que sí! Creo que ya lo entiendo. Ahora entiendo por qué la pobre Shelley no hace otra cosa que llorar. La han separado del tripo que ella quiere, ¿verdad? ¡Qué pena me da! Tiene que estar muy triste. A mí no me gustaría nada que me lo hiciesen. A cierta distancia el uno del otro, Filbert y Shelley lloran amargamente. Johnson los ha condenado a no volver a estar juntos jamás. Bob Butter no puede permitir una cosa así y procurará ayudarlos como sea. ¿De dónde han salido las almejas? ¿Se esconden en los agujeros negros de Shelley? Las almejas son pequeños cristales de las lágrimas de Shelley. Según el gran libro, Shelley ha estado llorando durante 10 millones de años. Mientras Cornelius habla, las almejas le escuchan con mucho interés. Y de tanto llorar, las lágrimas se convierten en almejas, que enseguida se ponen a jugar alrededor de sus ojos. ¿De dónde venís vosotros? Vivís en la parte baja de los Tripos. Nunca hemos estado allí. Nos gustaría que nos explicaseis cómo es. ¡Oh, no! Nosotros no vivimos aquí. Faltaría más. Somos los Bobobobs y venimos del espacio exterior. ¡Bubabú! Nunca he oído hablar de los Bubabú. ¡Los Bobobobs! Uno de los tentáculos de Shelley ha absorbido al bobular nuestra nave espacial. Por eso hemos subido hasta aquí arriba. Nos tenemos que ir y cuanto antes, mijo. Lo siento por vosotros, pero la verdad es que habéis tenido mala suerte. Por alguna razón extraña, cuando Shelley se pone a llorar, se forma una capa de gravedad a su alrededor que no deja que se escape absolutamente nada. Creo que os tendréis que quedar. Por todos los planetas del universo, hemos de hacer algo para salir de aquí. Mientras, Zod prepara una de sus fórmulas químicas. Veamos si esto funciona. Con mucho cuidado, rocía un fruto marchito de Obus y espera impaciente los resultados. El Obus crece, crece y crece. ¡Eh! ¡Lo hemos conseguido! ¡Esta poción es milagrosa! Ya lo creo que sí. La llamaremos poción mágica. Los Obus vuelven a su estado original. En el Bobular, la tripulación y el resto de los Bobobos empiezan a preocuparse en serio. ¡Qué angustia! ¿Has visto algo, Ade? Hace rato que se han marchado. ¡Dios mío! Seguro que el pobre Wilbur está en peligro. ¿Por qué te preocupas? Se ha ido porque ha querido. ¡Blues! ¡Saldré un rato para ver qué pasa! ¡Déjame en paz, Blues! ¡Ahora tengo trabajo! ¡Ostras! ¡Qué animalito! Nuestros amigos observan a Filbert. ¿De pronto? Oh, no, me parece que Shelley se pondrá a llorar.
El temblor es tan fuerte que hasta el bobular se ve afectado. ¡Oh, pobre Silver! Sí, tienes razón, Bob Butter, pero creo que mi cuerpo no podrá aguantar otro zarandeo como este. ¡Y mirad! ¡Aquí le hice Ladia! ¿Verdad que sí? Sí, Wilbur. Las almejas aprovechan la ocasión para resbalar pendiente abajo. ¿Pido cómo te atreves a insultar a tu madre? ¡Oh, sí! Wilbur utiliza sus poderes y... A las almejas también les hace gracia. ¿Y eso que te sirva de lección para otra vez? ¡Viva! Nunca había visto nada tan fantástico. Vuestros poderes son mágicos. Bueno. Volvemos a las andadas, pues esta vez no pienso ayudarte para nada. Ya eres mayorcito. Eres un desastre. ¿No ves lo que has hecho, Wilbur? La has fastidiado. Muy bien, no volveré a tirar de las dos cuerdas al mismo tiempo. No me refiero a eso, cabeza de chorlito. ¿Por qué diablos se te ha ocurrido utilizar tus poderes para hacer desaparecer el líquido rosa y asustar a Filaria? Porque me ha parecido que Filaria se reía de su madre. Puede que te lo tuviera que haber dicho antes. El líquido tan especial rosa que Filaria escupe a su madre no solo es el alimento de las pequeñas almejas, sino que con el tiempo se calcifica y les ayuda a formar su caparazón. Seguro que no te has dado cuenta de que el caparazón de las almejas es rosa. Además, con el líquido, Selly deja de llorar. ¡Ah! Pido por favor, ¿verdad que me ayudaréis a bajar? ¡Yo solito no puedo! Por fin, Bob Butter decide ayudar al pobre Will. Muchas gracias, capitán. Te prometo que no volverá a pasar. Por cierto, me parece que aquí el único responsable es Johnson. Está claro. Tú lo has dicho. Mirad, creo que son Odison. ¡Hola, capitán! Perfecto, llegáis justo a tiempo. Tenemos que pensar algo para liberar a Selly. Sí. Por cierto, tengo curiosidad por saber qué llevas ahí dentro. Te lo explicaré, capitán. Esta es mi poción mágica que acabo de inventar. Sus efectos son increíbles, te lo aseguro. Es cierto, capitán. Los frutos de Lobus estaban marchitos y después de rociarlos han revivido. Bueno, si tiene unas propiedades tan milagrosas, ¿creéis que la podremos utilizar para vencer a Johnson, el tripop más perverso de esta galaxia? Ya lo creo. Mi poción mágica no tiene límites. Lo podemos convertir en humo y que desaparezca. La podríamos probar para ver si da resultado. ¿Qué os parece? Bueno, al fin y al cabo no es una idea tan descabellada. Lo dejo todo en vuestras manos. ¡Qué cosas! Las almejas se han quedado alucinadas por el parecido entre Ot y Sot. Extrañados se miran el uno al otro. ¡Vosotras sí que sois iguales! Permitidme que os presente a las almejas. Bob Butter explica a Ot y a Sot quiénes son las almejas. De pronto... ¿Qué es ese ruido, capitán? No lo sé. ¡Mirad el perverso Johnson! El tripod más terrible de toda la galaxia aparece de pronto. Nuestros amigos están aterrorizados. No os asustéis. Somos demasiado pequeños y no nos puede ver. ¡Maldito Johnson! ¡Algún día nos las pagarás! Johnson está muy enfadado. Menos mal que tenemos las bombas de achique. Ya está bien, esto ya pasa de castaño oscuro. Oh, Sob, utilizad vuestra poción mágica. A tus órdenes, capitán. Oz y Sob abren el frasco de la poción mágica. Se concentran y... Pero Johnson les ha visto llegar. Con tan poca poción mágica no haréis nada. Deprisa, concentrémonos. Los efectos de la poción mágica son inmediatos. Johnson se vuelve cada vez más pequeño hasta que se queda reducido a humo. ¡Oh! Es increíble. Od y Sot tenían razón. Su poción ha hecho desaparecer al malvado Johnson. ¡Viva! ¡Lo hemos conseguido, Sot! ¡Viva! 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 ¡Viva
habéis hecho esta poción mágica? Tenéis que explicarme la fórmula. Ostras, ¿y ahora este qué le decimos? Mira, Wilbur, hay cosas a veces que más vale no explicar. Exacto, como por ejemplo la manera de cocinar de Fritz. Wilbur no entiende nada. ¡Mira! ¿Eh? ¡Qué bonito! Filaria y Filbert podrán volver con Silly. En un momento, el campo gravitatorio de Silly desaparece. ¡Viva! 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 Y los Tripod vuelven a estar juntos. Bueno, creo que ya es hora de volver al Bobular. Adiós, tened mucho cuidado. Adiós, amiguitas. Muchas gracias, Bobobob. De verdad, os estamos muy agradecidos por todo lo que habéis hecho. Os echaremos mucho de menos. Los Bobobos vuelven al Bobular. ¡Y esperadme! ¡Mirad lo que ha hecho vuestra poción mágica! ¡Me he quedado enganchado al suelo! Tranquilo, Wilbur. ¡Uy! ¿Has visto qué fácil? ¡Marineros, desplegad las velas! ¡Adiós! 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 Han tenido suerte y todo ha acabado bien. Por fin los Bobobos continúan su viaje. En el próximo episodio, Bob Butter piensa que su tripulación tiene que hacer más ejercicio. Y para ello contrata a un entrenador de educación física. Pero los Bobobos, que no están de acuerdo, se lo quieren quitar de encima como sea. ¿Conseguirán nuestros amigos evitar al estricto entrenador?